Amigo, ay. No, amigo, yo por más. A ver. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí se escucha, amigos. Tengo los AirPods, los audífonos. ¡Y ya! Amigos. Con el este estabilizador me siento bien raro grabando. Hola, hola Liz. Hola, bienvenida a la primera Liz. Claro que sí. Amigos. Con ese estabilizador no se siente, pero mira. Vamos a dar vuelta. Amigos, tengo que ser honestos que ese estabilizador ya tenía tiempo, pero le tenía miedo al éxito, amigos. Le tenía miedo al éxito porque no lo usaba. Porque me daba, yo decía, mira, no sé. No me estabiliza nomás. Yo quiero estabilizar y no me estabiliza. Ese título está mal escrito. Ay, ¿por qué? Ya que puse yo ahora. Dice, ¿en qué color te pintaste el cabello, baby? Color cucaracha, así lo pedí yo. Color cucaracha, así yo lo pedí y así usted el tiradero, amigos. No vean ustedes bien. Estoy haciendo maletas, amigos, porque me voy de viaje a la Ciudad de México. Ah, ¿verdad que dijeron? ¡Ah! Dice, aterrizando al drama. Exacto, bienvenidos a este, un gran video de... Porque, amigos, aquí sí va a haber, ahora sí va a haber drama. Ahora sí va a haber un poquito de drama, un poquito de lo que les gusta mucho a la gente que se maneja mucho en estos merequetengues, ¿no? Voy a tratar, amigos, no, de verdad que yo mismo me estoy haciendo una gatada. Ay, pero antes que todo, vámonos directamente a anular cualquier maldición. Anulamos cualquier maldición, cualquier hechizo y brujería. Estamos en el solsticio y entonces... Vamos a encender nuestras velas para anular cualquier maldición, para protegernos bajo la energía solar que está ahorita mismo a todo vapor. Ahora sí que literal, a todo vapor está el sol. Y vamos a aprovechar de que estamos, miren, ya está. Desestabilizar. Aquí yo tengo todos mis amarres. Aquí tengo el amarre que le hice Eclipse. Aquí tengo todos los entierros con gusanos que le hice a 2, 3. ¡Ah! ¿Qué dijeron, verdad? Amigos, no, pues ya todos están ¿Qué brujería? ¡Un bruja, gente! No tener seguridad en sí mismo que deciden recurrir a bases básicas. No, amigos, esto no debe hacerse para usarlo a mal. Esto debe hacerse simplemente para reconectar con nuestra naturaleza y nuestros ancestros y que nos protejan. Ya estamos aquí haciendo una limpia, purificando todo esto. Dice, hola, ya llegó tu consentida, me está riendo, te está riendo de mí. Omitiendo anuncios porque aburren. Ok, muy bien, no importa. Oh my God, la vela, ya entendí. Ella sí entendió. Amigos, eres bien perra, Natalia Osuna. Ella entiende todos los mensajes. Y también, por si cualquier cosa me puse... una camiseta del hechicero supremo para anular cualquier maldición. Y no, eso no va para allá, eso no iba para allá. Voy a hacerle así, hacia acá. Dice, hazle un amarre, pero de hocico a la capu para que no le sufran las bajas y las de las chivas. Para que no le sufran las bajas. ¡Ah! Amigos, yo sí vi ese video, de verdad, que estuvo súper gracioso. No, un video, vi un TikTok donde le están poniendo muy a fuerza la de esta, ¿verdad? ¿Dónde estudias, Fabricio? Estudio, sí, en un instituto. En el Instituto de Nacimiento. ¿Por qué dijiste que la amarré a Eclipse, bebé? Porque yo la amarré a Eclipse, amigo. Yo amarré a Eclipse para que no se vaya más nunca de mí. No, mentira. Yo no sé eso, la verdad, yo no sé nada de eso. Pero veo TikToks. Yo veo TikToks y sí me alcanzan a escuchar desde allá, desde acá, porque tengo audífonos para empezar y ni siquiera me confirmaron. Vámonos activando y poniéndonos las pilas. Estoy haciendo maletas porque voy a hacer trámites, amigos, trámites burocráticos. Yo también me di cuenta de la vida de la vela. Ay, todos están entendiendo los mensajes subliminales que el Fabricio ha decidido dejar. Amigos, pues mientras estoy haciendo maleta, vamos a agarrar unas grandes opiniones, sobre todo, amigos, porque la gente, yo ya había visto un video, amigos, un video en TikTok, y lo dejé pasar porque yo dije, ok, está bien.
al final de cuentas uno se quiere desaprender, ¿verdad?, de las cosas. Pero llega un punto en el que uno supera las cosas y las abraza y las supera. Y luego de repente vienen y a un grupo de fans subieron otra vez el video, pero ahora aquí en YouTube, y ya está agarrando sus vistas, donde cierta persona que tiene que ver con la, dicen ustedes que con el título de la vela, opina de mí, de un tema que ya ha sido viejo, ya ha sido superado. Y ahora mismo, pues, ella decidió escupir, ¿verdad? Como dice Niurka, escupiste. Y pues le cayó duro y tendido. Entonces, pues, uno diría, pero no tienes vela en el entierro. No, yo sí tengo mi velita en el entierro. Aquí yo tengo mi velita aquí ya encendida. Porque yo sí soy de León, Guanajuato, ¿no? Yo sí que vivo el gran viaje, así es. Échale muchas ganas, primo, bendiciones. ¡Ay, amigos! Aquí está mi primo Tyson Aguilar. Vayan y suscríbanse a su canal porque él hace música. ¿Cuál video? Quería dejar mi like. ¡Oh! ¡Ah! Está creo que en el Wendy Guevara Fans, algo así. Y sí, vayan a dejar su like y su bonito comentario. Afortunadamente, hay comentarios, los cuales no es que yo me sienta como, no busque la aprobación y la validación de nadie. Pero yo ahora veo las cosas que están sucediendo y digo, chica, opinaste. Te subiste al tren del mame, que no tenías por qué subirte porque eso pertenecía a solamente dos personas. Y esas dos personas estaban pues en una discusión, en un argüende mediático. ¡Ay, ella se subió! Y dijo, órale, bájalo, opino, digo mentiras, afirmo. Y ándele, pues la persona que estabas metiendo la mano a la vela, No digo nada a esa persona, pero estás metiendo manos a la lumbre por algo que no tenía sentido que lo metieras. Porque por lo menos yo sí te mostré respeto todo el tiempo, yo sí le mostré respeto. Y creo que, pues si te subiste al tren, yo no veo por qué uno no se pueda subir ahora, que tiene sustento, ¿eh? Tiene sustento, porque ahí sí tengo yo vela en el entierro. Y, amigos, yo debo decir que aquí yo ya tengo experiencia en viajes y yo ya sé lo que sí me debo de llevar y no me debo de llevar. Yo ya sé que ya no me debo llevar medio cuarto, media habitación, porque yo ya entendí, amigos, yo ya entendí que en mis viajes antes hacía que me llevaba media habitación y nada más usaba la mitad de las cosas y llegaba con la mitad de la ropa limpia. Pero como yo tengo ansiedad, pues de todos modos la lavaba, ¿verdad que sí? Porque yo sentía que venía limpia, ¿sabes? Sucia, perdón, de un viaje. Y ya nada más me llevo lo justo y lo necesario. Aquí estamos con el hechicero supremo. Dice, el karma está bien bonito. ¿Verdad que sí? Uy, Fabricio, estoy bien atacada. Tengo algo que contarte. Suéltamelo ya. Y si me vas a contar a mí, los cuentas a todos. Hola, mi amor. Linda noche. Bendiciones. Valentina, linda noche también para ti. ¿Por qué tienes un chipote en la frente? ¿Te pegaste? ¿Te caíste? ¿Qué va? ¿Dónde? Es la nariz, amigos. Me operé la nariz. No es un chipote, es la nariz. ¡Ay! Amigos, tienen que entender que yo estoy recién utilizando este bastón selfie. Que también vienes a Ciudad de México, cuerpo y rostro, y nos invadieron las hochis de León. ¿Será que también llego yo a Ciudad de México mañana? Pues ya que andan allá todos derrimados. Bueno, no, admito que todos tienen sus invitaciones, pero ahí alguien está forzándose, amigos, y está poniéndose así como que poniendo la cara como, por favor, pégame, pégame, como dice la Rubena, como dice su personaje, pégame, pero no me dejes. Ahí están queriendo que le peguen, pero que no le dejen. ¡Amigos! Se nos cayó el evento. Se nos está cayendo bien feo el evento, amigos. Amigos, no, me está haciendo la gatada del estabilizador bien feo. Uy, no, qué feo decir esto, ¿verdad? Se nos fue. Entonces, amigos, pues uno ya anda. Y como yo vi el video y no lo vi yo, no, lo peor de todo es que no lo vi yo por mi propia cuenta, porque yo no ando espiando ni nada. Simplemente me lo vio mi hermana y yo fui cuando dije, qué necesidad de volver a recordar tiempos y cosas, las cuales, para empezar, no te corresponden. ¡Escupiste! Tiraste a apuntar y la bala te cayó a ti, perra. Y mi amiga Grecia, no sé si está cenando o ya se anda durmiendo, porque ella es una chica muy responsable. Jaja, solo tuvo que decir, se dijo. Se tuvo que decir y se dijo. Solo faltas tú.
Harto hochis que llegó. Amigos, sí, ¿verdad que sí? Se llegó y invadieron el este. Amigos, es que, o sea, bueno, es de ley porque es Pride, es el fin de semana de Pride de allá de México. Entonces, ah, ya bien desequilibrado, ¿verdad que sí? ¿Cuánto te casarás? Es que lo llevas a mucho tiempo diciendo eso y no te casas. Vamos a tocar ese tema. Mientras tocamos, seguimos tocando el tema. Porque vamos a subirnos al tren, de verdad. Amigos, y luego, o sea, bueno, sí, porque una cosa va y la otra. Estoy haciendo maletas, amigos, porque voy a Guadalajara a hacer trámites burocráticos, por así decirlo. Ustedes entienden, ¿no? Trámites necesarios. Y ahí la otra persona ahí anda y dice que ya se va, ya se va, ya se va, ya se va y no se va. Se me hace que me voy yo antes. Se me hace que a mí sí. ¡El de los camotes! Será que salga a ver si me vende camote. Dice, ¿dónde está el rey del canal, Jan? Aquí anda, dejó que llegó diciendo que anda omitiendo todo. Amigos, por favor, podrían dejar su like para que no apoyen al Jan. O sea, ¿sí me entiendes? No se unan al clan del Jan. Jan representa la maldad de este mundo. Aquí vamos a dejar el like y vamos a demostrarle a la maldad de este mundo que somos más los buenos. Jan representa. Jan es Team Bella. Pues me fui a echar las cartas por de plano y ya me vengo sintiendo mal. Yo sí creo en el bien y en el mal. Pues yo hace ya 3 años me iba a casar y tenía todo fabric, pero las cosas se tornaron mal y no me casé. ¿Por qué, Natalia Osuna? ¿Qué pasó? ¿Hiciste algún mal? Yo digo que algo estuvo mal ahí. Amigos, o sea, existe el bien y el mal, pero nosotros somos todo el bien y el mal. ¿Están de acuerdo, verdad? O sea, no es que sea una cosa y sea una cosa. O sea, no, al final de cuentas, la intención es de nosotros y nosotros somos los que decidimos actuar o no actuar. Por eso todo se une con no, todo. ¿Sí me entienden? Yo ahora mismo, cuando pasó el tema este con Everett, uno ya dice, ok, que queda en el pasado y así, pues queda entre eso y ya, entre. Quedó entre ella y yo, ¿no? Y ya ahí quedan las cosas. Me subo al tren del mame y yo también opino. Así, sin más ni menos. ¿Por qué? Porque me siento con cierto poder de hacerlo. Entonces yo dije, pues yo me calmo y me relajo cuando yo vi ese video hace tiempo en TikTok hace unos días. Y luego lo volví a ver y luego yo dije, ¡ma! Uno aquí viene a gusto y todo, tratando de hacer lo mejor posible para dejar una huella positiva, ¿saben? No en el mundo, sino ya en la vida, mijo, porque ya Diosito, ya, Diosito, yo creo que ya de estar ya bien cansado de tanta mierda que ha de ver en el mundo y luego todavía venía a hacer, pero entiendo que es mediático. Pues entonces uno dice, irá. Si te usan a ti para hacer mediatez, porque tú no vas a usar el mediatez cuando si tienes vela en el entierro, pues aquí andamos, claro que sí. Hola, Sofi. Hola, mi niño hermoso. Dios te bendiga. Gracias, Luz. Ay, me encanta tu nombre, Luz. Qué lindo nombre, de verdad. Hola, Vivicosa Mexicano, besos. Vivicosa Mexicano, man, ¿quién es Vivicosa? Wicca Johnson, ay, también me gusta mucho tu nombre. Grecia, ah, miren, aquí está Grecia Olvera, porque Grecia de mujer, porque ella sí es mujer. Dice Yadi, Wendy del Río. ¿Yadi qué? ¿Qué digo? ¿Ya digo qué? Pues es eso, amigos, es un tema. Entonces, me voy a Guadalajara, hago trámites burocráticos y ya tengo todo. Alistando ropa. Alistando todo y menos los papeles. Uy, no, qué ataque, no sé por qué. ¿Para qué creen que esta es esta fundita? Bueno, ya aquí voy a empezar ahorita a mover aquí. Voy a dejar esto así como que meneado para yo que mis ojos digan, ay, ¿por qué estás meneado? Y ponerle atención ahorita. Oye, Fabricio, ¿por qué estás chonchita? Y no enseño más porque me regañan. Pues resulta que la mamá de mi ex no hizo un trabajo para. No se hizo. A ver, qué fuerte, güey. Qué fuerte que la gente haga eso. No se hizo un trabajo para separarnos. Y yo todavía sigo cargando con eso porque por eso la mala racha en el trabajo. Uy, amigo, pues anula esa maldición, Natalia Osuna. No te dejes, ve y rompe madres. Y por eso nadie me acerca y nada.
La Bella no tiene amor propio, ella se deja pisotear. Podrá tener dinero, pero no amor propio, y eso lo es. Sí, amigos, porque vamos a ser claros, o sea, yo por lo menos, ¿sabes? Yo al muerto le arrimado, como dice mi abuelita, a los 3 días apesta. Y si yo peste, yo si yo pestaba, pues yo dije, mira, con permiso, me voy. Pero ahí ya, el muerto ya se pudrió, ya el gusano ya se lo comió, el gusano ya se convirtió en mariposa, ya se fue desde cuándo, y ahí sigue el muerto. Entonces, no entendí. Dice, no sumas la panza. Amigos. Dice, ja, será cuenta alterna de, será la cuenta alterna de James. Yo creo que sí. Ah, lo más seguro sí. Lo más seguro es que sí. Porque sumes la pan. La pana. Ay, aparte ya no sabe ni escribir ya. Te digo. Amigos, la ropa que tengo ahí, que nunca, que no me he puesto y no he estrenado. Y nada más me pongo siempre lo mismo. Levante la mano. ¿Quién hace lo mismo? Así es, Grecia de mujer, Van Norte, mujer real, mujer 4x4. Ay, ya vi mal. Se me hace que sí es el Jan. El Jan anda dejando todo su veneno aquí. Se me. Jan, estás chonchito en la vida real, dime tú la verdad. Amigos, el Jan estará feo. Lo más seguro es que sí. Como sea, amigos. Ay, amigos. Bueno, debo admitir que sí. Sí, tienen razón. La vez pasada me comí el chuchi y la hamburguesa y hoy comí pizza. Pero en mi defensa, vamos, voy a culpar a la persona. Vamos a hablar de Eclipse. Eclipse, vamos a, aquí ya no vamos a decir, Eclipse, manifiéstate. Aquí vamos a manifestarnos nosotros mismos. Y que me haga la gata y no me conteste. Vamos a hablar de Eclipse. Hola. Hola, Eclipse, Javier, estamos en vivo, te aviso. No vayas a empezar con tus cochinadas a decirme que me empiece a quitar la ropa y todo lo que tú me dices. No. No, yo no digo eso. Ay, él queda bien, estás igual que tu amiga, ¿eh? Estás quedando igual que tu amiga. También te pongo una velita. Andas de queda bien. Claro que no. ¡Ay! Se escucharán. Amigos, ¿escuchan Eclipse? Ah, o Eclipse. Jan es modelo en Nueva York. Ha colaborado con Calvin Klein y Balenciaga. ¡Ay! La Sofía es una perra. Eclipse, estaban comentando de mi peso, lo cual es muy malo que la gente comente de los pesos de las personas, pero quiero, o sea, yo, enfrustrado. Yo te quiero echar la culpa a ti. Porque tú me has enviado pizzas y hamburguesas y pasteles. Oye, pero tú que has tocado estas carnes, tú que has mordido estas carnes. Yo estoy chonchita en la vida real. Ok, ¿tú cómo me consideras físicamente? Una persona completamente fea. Pi. Sí. Big. Ah, por favor, no diga. Sí. No, ay, no, ya, Javier. ¿Qué dice aquí? La boda no hay fecha para los que no saben. Sí se escucha. Ah, perfecto. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? Se me hace que el que está bien interesado por la boda sí es el Jan, la verdad. Ese usuario es el Jan, convertido en Hobbit. Au, jaja. Es mi, ay, es mi, es mi, es mi, es mi, te mando un beso, bebé, porque tú y yo así. Tú y yo así. Ay, Fabri, la Grecia me sigue diciendo que. Ya, Grecia. Grecia está mi hermana diciéndole cosas a Natalia, son ella todas. Que no es mujer y que no sé qué. Si eres mujer, Natalia, sí, yo sé que sí. Dice Sofía, Javi, solo para decirte que ya rejandé al coyote 2 veces para cuando las nupcias. Bueno, Sofía, no lo tienes que arrendar porque para eso es una de las cosas que Fabricio va a Guadalajara. Son el necesario. Guárdaselo a otra ¡Ey! persona. ¡No! ¿Qué es? ¡Ey! Sofía, contacta así a la vela. Yo creo que ella sí te va a necesitar el contacto de tu así. Hola, mamá y abuelita, son de Michoacán, bellas tiernas. ¡Mamá! Hola, mamá y abuelita, son de Michoacán, bellas tiernas. Bueno, Diana Ruiz, saludos a
Sí, a tu mamá y a tu abuelita, supongo. Ajá, Sofi. Au, bebé. Entonces, ya, Javi, ya acabé, ya aprendí la lección de de que no debo de llevarme el medio cuarto, ya nada más llevo lo necesario. Aparte, o sea, tengo órdenes tuyas porque no, nada más debo durar 2 días fuera de casa y listo, ¿verdad que sí? ¿Qué tan cierto es el rumor de que me mandaste a poner un microchip? Claro, y Ah, tienes el oye, teléfono no, también. espérate, ¿y quién es el que mandó? No me quemes, no me quemes, no empieces, nada más estoy comentando, tú y yo así, ¿eh? No empieces a quejarte. Mandé poner cámaras aquí en la frente de Javier. Dice, ¿qué es el chuchi? El chuchi es sushi. Nada más que si yo le dije, yo le digo yo. ¿La vela para qué? ¿A poco la vela va a correr para USA? La vela está, dice que ya se va, no se va nomás. Saludos a Natalie. Natalia Osuna aquí está. Ya ella no puede comer nada, Natalia Osuna, ella pues está comiendo ahorita pura dieta blandita. Porque acuérdate que ella se hizo chuchua. En chauchu. Amigos, por favor, podrían dejarme su like y así. Entonces, mira, Javi, tú no, es mentira, tú déjame a mí todo este tema bochinche mediático y así, ¿eh? Tú eres punto y aparte, tú eres el amigo de todos. No, mentira. Claro está, supuestamente, ¿no? ¿Qué estás en la frente? ¿Estás el cargador? El cargador. ¿Qué traes aquí? La cámara. ¿La cámara que te mandé a poner? Nosotros sí somos mujeres. Te voy a poner en grande para que salgas en cámara. A ver si no ya. Ya rápido, inmediatamente. Ya te vas a acomodar, ya. No. Ya te conozco. Espera, voltea, sonríe. Voltea. Ah, ok. Clan mujer de verdad. Maya, están haciendo su propio clan. ¿Qué es chuchi o no hablas bien? Es sushi. Sushi. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que digas de marca? Obviamente estamos aquí. Todo esto es una realidad falsa, una realidad alterna. La realidad verdadera es la que tú vives en tu día a día. Relájate. Si estamos aquí es porque nos gusta ver, nos gusta el contenido, nos gusta divertirnos y nos gusta ver qué hacer, porque somos metiches argüeneros, la verdad, todos. Y si no te gusta, pues uno te va y listo. Échate una pastillita y vete a dormir. Grecia, andas con todo. Saludos a Eclipse, dice Ashanti. Ay, me encantó su nombre. Es como que siento como que la siento ya muy bruja. No, ya llora, yo quiero ver todo brujas. Saludos a Chanti y saludos a Ay, Dios, la gente. Mis besitos a mi reina. Ella y yo, allá nos vamos. Ella, tú y yo, vamos a ir a visitar a ella y a su esposo allá en Estados Unidos porque ya me dio toda la información. Es ella. Ella también es mexicana. Ella también se casó con un americano. Ay, tanto como chica. Llegando y dejándome like. Gracias, Socorro García. Me encanta tu nombre, Socorro García. Me recuerda mucho a mi abuelita. Por fin conozco Eclipse, saludos y saludos desde Nueva York. Nos vemos pronto en Nueva York, Elizabeth Quintero. ¿A qué hora habrá sobre lo que pusiste en el título? Pues ya hablé. Ya hablé, amigos. Estoy diciendo que ya les estoy explicando. Ya les estoy diciendo, amigos, que les estoy dando un punto de vista mío porque la persona decidió cuando pasó cosas, vi un video que volvieron a resubir a YouTube, que la muy otra se agarró uno y el otro y dijo, yo también puedo subirme al tren y opinar de algo que no le correspondía. Punto. Y ahora que disparó, ¡pum! Era Fabri La cuando pistola veía como que le fue para el Fabri. revés, ¿eh? Javi, Como solo la para veía que avisarte que llegará Fabricio a USA en jet privado porque no quiero que vuele en avión. ¡Ah! Y ya viste que es muy perra. Ella me va a prestar su búnker. No, su. ¿Cómo se llama su instalación? Esa para llegar en jet privado.
Sí, bebé, muero por verte en este lado e irnos de shopping a desayunar como señoras. ¿Viste? Ella y yo vamos a hacer, pues ya tenemos nuestro plan, nuestro itinerario. Señora de Y luego mujer, vamos a reunirnos a todo. tomar el té y vamos a prender el palo santo y nos vamos a hacer limpia. Y luego nos vamos a ir a Disney juntos. Ay, Nati Osuna, ay. Ay, qué linda, muchas gracias. También igualmente aquí en León y próximamente en Orlando también tendrás tu casa cuando gustes ir. Ya te dejé mi like, guapo. Gracias, Maricela Ruiz. También te mando a ti un beso porque seguro también tú has de estar súper guapa. Y vuelvo y te repito, Natalia, aquí también tienes la tuya en Guanajuato y en León y en Dolores Hidalgo y en todos lados. Tú puedes estar aquí. Yadira nada más está riendo. Yadira, de verdad que tú nada más viniste a Estelar a reírte. No sé de qué, pero viniste a reírte. Entonces les digo, mira, para los que no han captado bien el tema, pueden regresar si quieren el video y pueden checar otra vez lo que estoy diciendo. Estamos haciendo pues un poquito ahí, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si sí te deja la chispita así como de coraje, como, perra, perra, la tiraste, ¿sabes? La tiraste y no esperaba de eso, porque, o sea, de todos, yo fui el único, junto con Rubén, a que fuimos ahí, ¿sabes? Y estuvimos ahí. Y, o sea, y eso es punto de aparte, pero. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad de subirte a un tren que no tenías boleto para subirte? Ahora yo sí tengo boleto, porque por lo menos yo tengo una velita. ¿Por qué? Porque yo sí vivo en León. Y ya me cansé, la verdad, el chile, ya me cansé. Yo ya agarré sangre leonesa y ahorita también, si quieren pedo, pues también yo me les voy a poner. Como que si me rompen la nariz, ahí me la vuelvo a operar. Gracias, de mujer. También tú tienes tu casa, bebé, en Ciudad de México y en esta. Ay, la me vino a posarme todavía más de lo que me posaron. En Ciudad de México y todo. Dice Mónica García, hola, Fabri, acabo de llegar y no supe qué sucedió, pero bueno, veré la repetición. Mientras tanto, te envío saludos. Gracias, Mónica García. Saludos también para ti y los tuyos. Mucha buena vibra. ¿Cuál tren? ¿Al tren? Al tren Chepe, yo creo. El nombre HC. Me encantó tu nombre. Muy bien. Muy original. Te veo muy desenvuelto, pero te siento con coraje. No es coraje, es una canalización de energía, porque yo ya canalizo energía, yo ya hago hechizos y brujerías. Ay, también ya me subí a ese. No, pues ya todos aquí en León estamos así, ya bien cruzados. Ay, santo. No, que te eche un santito. No, 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 yo gracias. así, dice. No, Paso, paso. yo tengo visa, dice. Ah, Grecia. Y a la Grecia, Natalie, yo quiero ir a Sinaloa. Ma, a ver, ahí sí ya no es mujer, ¿verdad, Grecia? Girl. Oh, la realidad anda bien encendida. ¿En dónde podemos ver dónde habló de ti para entender lo que estás diciendo y cuándo hacen ese video? Vamos a ver. Aquí mismo yo les puedo decir. Y ahorita ya habían borrado el video, ¿verdad? Y yo bien que he quedado. ¿Sabes qué se me olvidó hacer, Javier? Sacar las copias. ¿De qué te ríes? El comentario de que dice que si es que dice no quería un palito. El Chris diciendo que era un palito. ¡Ay, es mi no! Oh, ¡es mi también! ¡Ya dice clan! También ya me quieres bajar el ganado. A ver, es que. Mira, él me te está diciendo que dice que el Wendy Guevara fans. Mal. Ajá. Ajá. Wendy Guevara fans, así se llama la página. Sí, miren, aquí está. Así se llama el video. ¡Ah! El Wendy Guevara fans ya monetiza. Le pusieron un video. Bueno, veo omitir anuncios porque Wendy Guevara fans son muy aquí, vienen aquí y dejan mucho su comentario. No lo voy a omitir, vamos a esperar. Sí, fan, sorry. Saludos para ti, Eclipse, bendiciones y que sea feliz. Gracias, Toño Lara. Se llama Wendy Guevara fans, así es. Barbie Antena. ¡Oh! Miren, sí, se llama. Así está. Wendy Guevara fans. Ahí está.
Wendy Guevara fans. Pero Wendy con I minúscula, porque, o sea, me imagino que para cuestiones de eso. Ah, Wendy Guevara fans oficial. Vamos a meternos al canal para que lo vean. Así está, miren. Wendy Guevara fans oficial. Y ahí lo pueden ver, si gustan. Y si no, también, o sea. Y dejen ahí su comentario. Te estás riendo, Javier, de mí. No, para nada. Te estás riendo de mí, Javier. Para nada. ¿Por qué me estás haciendo señas de que me quite la camisa? Jamás. ¿Qué significa eso? ¿De qué? Eso que estás haciendo así. ¿De qué estoy haciendo así? Así con la mano, así. Sí, Wendy Guevara fans apoya mucho este canal, sí, porque sabe que eres una persona que nunca habló mal de nadie. Eso es la esa es otra cosa, amigos. Que diga lo que tenga que decir, que después de lo sucedido haya yo hablado de alguien o yo haya tenido los huevos de ponerme borracho e ir a Guadalajara y decir cosas de los demás. No. Todas. Pero bueno. Y luego porque ahí vienen unos chistes. Ay, no, yo ya no me voy a meter. No, anulo cualquier maldición ya desde ahorita. Doctor Spencer, aviéntate las tuyas. Dice, hablas de la que tiene 1,000 hectáreas. Sí las tiene, no se llama. Hasta eso hay que aceptarlo, sí las tiene, me consta. Fabri, me quedarás lejos de Texas a Orlando, pero yo en Cóngoro me invitaré, y con el de la amistad pagaré vuelos y todo. Eso es mierda, Wicca, pero está bien, allá te veo. Está bien. Pero yo puedo ir a Texas, ¿sabes por qué? Porque, o sea, en algún punto iré a Texas porque está Karim y Twist en Texas, entonces en El Paso, entonces podemos hacer ahí algo, ¿qué tal? Queremos chisme de lo de Guadalajara. No, ¿para qué abría la boca? No, ya, suéltenme. Dice, la que no vive en YouTube transmite 3. Sí, que es verdad. Ay, no. La que no es inventada. La de todas es la menos inventada. Vamos a hacer honor a la menos inventada. Ay, ¿de qué hablas, Jota? Si yo de todas son las menos, soy la menos inventada. Saludos, hermoso, te sigue brillando, no pierdas tu esencia. Saludos, Eclipse. Minerva, gracias, Minerva, también igualmente para ti. Fabricio, no hagas caso de esas nacas. ¡Ay, llora! Amigos, es que uno parece que no es naco, pero aquí también somos, aquí todos somos nacos. Yo también vengo de la tierrita. Yo vengo de bailar cumbias así. Mi mamá y yo siempre en las fiestas nos bailamos a bailar las cumbias. De Celso Piña, de todo. Dice la que mangonea la... ¡Ay, no! Ya no metan terceros. Besitos a Diguito, porque él me hizo un comentario lindo en Guadalajara. So. Lo dejamos ahí. Wendy, son de lo peor. Cóngoro me parece diferente. Aparte, tú tienes a Javi que te ama y te... No, Javi no solo me ama. Javi me desea. Javi vive por mí. ¡Ay, dime que sí, Javi! Aunque sea, dime que sí. Bueno, tú sabes que el amarre te ha funcionado. Es lo que te decía, dime que mi amarre funcionó. Dime que no compré todas esas hierbas en vano. No. Dice Fabricio, ¿cuándo terminas tu carrera? ¿Dónde ejercerás tu trabajo? Eso es una cosa que verdaderamente me pide muy decepcionado porque precisamente en eso estaba viendo que no me van a validar los estudios. Posiblemente no me los validen en Estados Unidos. Estoy peleando por eso y apelando, pero no creo que me validen. Voy a tener que reiniciar allá o por lo menos buscar alguna que otra forma para que me validen algo. ¡Au, jaja! Se ve que Javi sí lo hace, bebé. ¡Au! Sí soy mujer, Grecia. ¡Ah, la Grecia sigue! ¡Mira, la Grecia sigue! ¡Ya bien mal! ¡Atacando a la pobre Natalie! Grecia ya está anunciando su canal. Grecia sí, se va. ¡Hey! Grecia ya está anunciando su canal. Ella se está haciendo marketing. Ella se está haciendo marketing inteligentemente. Dice, bendiciones a los dos. Me parecen una gran pareja. ¿Cuándo es la boda? Danos fecha. No. ¿No quieres dar fecha? No.
Pues amigos, si yo estoy haciendo trámites ya a finales, es porque ya está bien. Así que stay tuned, bitches. Ay, jamás, Fabri, jaja, ni los médicos validan en USA, jaja, allá comenzarás desde cero. Saludos a Minerva. Ella vino y me destruyó todas mis ilusiones. Esme de mujer, yo tengo un novio allá en México. ¡Mala grisera! Dice, hola Fabricio, Consuelo Rodríguez, hola, me encanta tu nombre, sí, sí podrás, no la carrera, pero sí materias, es lo que me refiero, Wicca, no las dejas pasar, luego, luego, empoderado de Bank of America, ok, ¡Mala! Luego, luego en empoderado, sí, no, Fabricio, la verdad, yo sé de eso, ¡Ah! No nos digas mejor, danos en sorpresa, porque hay muchos envidiosos, exacto, Esme, tal cual, por eso, Fabricio. Es que les iba a decir algo, pero mejor no. Fabricio, si vienes a Los Cabos, me encantaría poder verlos a los dos. Me encanta verlos. Nos gustaría ir mucho a Los Cabos, ¿verdad? Sí. Quiero ir. Tiempos de amor. La que no presume, la que dura 10 horas para llegar al rancho, cómo te lleva con puras mentiras, llevas prisa, te decía. Ay. Hombre, si cuando estabas en Guadalajara te mandé mensaje que fuera a Tlaquepaque y no lo viste. Tlaquepaque y no lo viste. Consuelo Rodríguez, ay, yo sí me quedé con ganas de ir a Tlaquepaque. Cuando vino Javier y fuimos a Guadalajara, al que sí fuimos esa tonalá, ¿verdad? Ajá, sí. Y estuvimos casi como un día ahí entero, ¿no? Un día. Ah, estos muebles de cama son de ahí, ¿verdad? Sí. No, es verdad. Estos que. Ay, no quiero mover ya el de ese, pero. Estos que tengo aquí son de allá y me salieron bien baratos. Ay, de verdad que tonará todo que ver. Y también lo que tonará que ver es este. Mira, quiero que se voltee para allá y es para. Dice, pero puedes continuar en línea después de consultar por Insta o otra plataforma. Es lo que yo quería. ¿Cuál es el mejor, Fabricio, cuál es el mejor consejo que puedas dar? Que seas feliz a tu manera y a tu ritmo. No te dejes influenciar por estilos de vida que tú veas o te pongas metas no inalcanzables, pero por lo pronto debes empezar, debes de saber y ser consciente que debes ir creciendo de escalón por escalón y no ir a las primeras, porque, o sea, te vas a tropezar demasiado. Más vale ir subiendo y si te caes, aprendes y vuelves a subir. Sofía, oh, ok, Javi, usted se ve que es una persona muy linda de clase. Ay, o sea que yo no. Sí, Javi, que eres de clase. Tú lo sabes que sí. Ey, ¿por qué me haces esa cara así? Lee el comentario de Toño. Ya lo leí, ¿no? Ya vi el video y obvio le escupió en su cara chueca a Kimberly y la confirmó en un video de patas. Habló y dejó bien claro que la vetaron. ¡Oh! Ya miré el video de la congoro que de. Amigo, y luego saben que lo, o sea, que saben que lo fuerte, o sea, que lo asegura. Ella dice, yo, a mí me consta, hermana, y miren, a la que le costó, pero le costó más bien otra cosa. Fabricio, ¿tu mamá qué hace? ¿Trabaja o algo por el estilo así? Todo lo que tenga que, todos los anteriores. Ella trabaja, ella trabaja, hace, deshace, cuida de nosotros, cuida de la integridad de la familia, me obliga a ser, a ser, me obliga y me exige a ser mejor persona todos los días, es una excelente mamá, me forjó a mi hermana, nos sacó adelante, y supo salir sola, a soltera, salir adelante sola, por mucho tiempo sobreprotegió a mí. A mi hermana, puedo decirte mil cosas de mi mamá, ¿sí me entiendes? Y aún más, sin embargo, no debería decírtelas porque mi mamá no es una persona que ha decidido hacerse pública, ni mucho menos, pero solamente para decirte. ¡Qué hueva! Ricardo Elías Negrete, ahí, y aquí estás, ¿no? Es como que el chiste se cuenta solo. Esa vela quiere el perdón del clan, qué poca dignidad. ¡Ay! Natalie, mándame solicitud en Instagram. Mira la Grecia.
Ya también, sí, ahora ya quiere que la vayan a seguir en Instagram. Sí, sí, sí. Amigos, 40 minutos y no voy a terminar mi maleta. Mañana me tengo que levantar súper temprano para irme súper temprano porque tengo que hacer cosas. Mañana se viene bomba porque la Rubena va a remeter contra mí. Nada más eso le puedo decir. Nos vemos mañana. Les mando un beso y esténse pendientes porque mañana de Guadalajara nos vamos a otro lado. Ay, la Wendy la verdad no la quiere por lengua larga y inventada. Es que yo ya entendía a Wendy en ese punto. Y Wendy solamente quiere gente con huevos. Bueno, por lo menos yo cuando me dijeron, ¿sabes qué? Apestas, no te queremos. Yo me dije, ok, también yo me voy. Yo me voy, bye, cuidado, saludos a todos, no le hago daño a nadie, pero déjenme en paz. Y así, ¿verdad? No, acabo de llegar. Alejandra, te lo vuelves a aventar, hija. Te mando un beso, Alejandra, también igual a ti, para que tengas una excelente noche. Amigos, a todos tengan una excelente noche. Si tienen hambre, vayan y échense unos tacos de la esquina del pastor o de asada. Y mañana ya será otro día. Los quiero mucho. Descansen y les mando un besote. Mañana, video en Guadalajara.